Hola, buenas, aquí es Skull y hoy volvemos con otro capítulo más de Little Good. Chicos, seguimos donde lo habíamos dejado en el capítulo anterior, aquí con nuestro amiguete Surbilin, nuestro héroe de Solemn, y vamos a seguir disfrutando de este pedazo de juego, que la verdad que cuanto más veo, más me gusta, y cuanto más juego, más me engancha. Ese rollo que tiene ahí también de las mejoras de las casas, me parece que le da un toque. Y nada, gente, disfrutad del vídeo, vamos al Leo. Dejamos hasta aquí. De hecho, podríamos dejar las casas aquí un poquito más juntas. Vale, mi casa y la de toda esta gente. Vamos a hacer esto. Dunley aquí al lado de la zona de pesca. El calendario lo voy a dejar aquí, ¿vale? Porque es algo que no suelo abrir habitualmente. Lo dejamos ahí. Vamos a dejar a Dunley aquí. Se puede pasar por detrás. Es que igual está demasiado apelotonado, ¿no? Eso. O sea, como muy apretado. Quizás sea mejor hacerlo así y dejar un huequito entre casa y casa. A ver, Dunley el pescador en realidad necesita estar... Ah, no, pero yo me puedo largar de aquí, gente, claro. Yo me puedo ir a mi zona. A mi zona de trabajo. Yo me quedo aquí en las alturas. Exacto. Yo me quedo por aquí. Ahora cambiamos el tema del... Dejamos esto así. Es que, claro, me gusta que esté más separado, ¿vale? No me gusta tan pegado. Es un poco, no sé, un poco demasiado todo apretado, ¿no? Por lo menos un espacio, un hueco entre cada casa. Y el señor pájaro, el señor pájaro este, que es muy pájaro. A ver. Elevar terreno. Voy a pensarlo bien, chicos. Esto tiene que quedar lo mejor posible. Hay que quitar este suelo. Quitamos eso de ahí también. Podemos quitar entonces esto. Ajá. A ver. Esto lo dejamos por aquí. Perfecto. Y ahora vamos a mover también esta casa, que es la del señor pájaro. Y la dejamos aquí. Camino. Perfecto. Vale, genial. Eso está perfecto, ¿eh? Aquí entraría otra vivienda. Pero vamos a ver a quién ponemos. Vale, podemos poner aquí a este y a este.
Ajá. De momento así, ¿no? Vale, eso está así, perfecto. Tiki, 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 tiki. Esto tiene que venir aquí recto. Ahí. Bueno, ya veremos dónde hay que mover las casas luego y tal. Pero, por ejemplo, a ver, aquí esto me gustaría no dejarla tan apartada. Al final como que la hemos dejado ahí apartada del pueblo, ¿no? No, no. Tú quédate aquí con todos nosotros. Podemos poner aquí tierra, perfecto, el caminito para entrar en la puerta. Vale, chicos. Bueno, claro, esto. Vamos a poner aquí esta casa. Vale, esto me gusta más. Bien, ya está, todas las casitas por aquí. Y si puedo construir aquí el museo, esto queda genial. Vale, me falta esto de aquí arriba. Me falta esto de aquí arriba. Vale. ¿Dónde ponemos mi casa? Pues mi casa va a estar justo aquí. Es más, va a estar aquí. Ahí. Muy bien. A ver si conseguimos meter ahí. A ver si conseguimos meter ahí. A ver, en verdad, lo suyo es que el camino viniese por aquí, ¿eh? Pero habrá que ver cómo queda el museo por ahí. Vale, listo. Vamos a por un poquito de piedra. Vamos a dejar por aquí las malezas. Bien, para vender algo por lo menos por ahí. Vamos a... aquí, a la caverna. Lo que necesitamos principalmente es... ladrillos, ¿no? Bueno, y madera ahora también, por lo que veo. Aquí lo principal ahora mismo, de momento, es piedra. Que tendríamos que venir a por ella. Pero solo a por piedra, ¿sabéis? En plan, para que rente. Vale, ya lo tendríamos y podemos volver. A dormir, chicos. A ver si hacemos un dinerillo curioso. Y si no... ¡Que esta no es mi casa! Mi casa ahora está aquí. Vale, subimos amistad con Zana, que le hemos construido su casita. Necesitamos madera. Madera y un poco de todo, ¿no? Y piedra, madera y piedra.
Hoy estoy optimista, gente, según el juego. Hola, ¿qué tal? Me alegro de haber encontrado a un no sé qué. Una mujer salvaje, gente. ¿Pero esto de qué traducción es? Eres una persona especial, Survivir. Vale, correo, acepto. 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 Acepto dos monedas también. Bueno, Laura ya sabemos qué quiere. Muy bien. Esto le volvemos a poner. Esto por aquí. Y oye, ¿qué tal, Zana? El lugar que donde solía vivir tenía muchas colinas y montículos de tierra. ¿Alguna vez has sentido que Littlewood podría estar más sucio? Me pregunto si hay manera de producir algo, de hacer algo parecido, ¿no? Hey, Surbilín, estaba caminando por la ciudad y tropecé con esta verdura. Vale. Hola, Willow. Ay, me gusta que las cosas sean ordenadas y bonitas. Littlewood obtiene mi sello de aprobación. Realmente se ve genial. Me alegro. Bla, 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 bla. Estoy aprendiendo el nuevo idioma. Muy bien, vente conmigo, anda. Hoy es viernes. Vale, ya mañana vamos al otro lado. Vayamos al lugar de cocina. ¿Cómo has subido ahí? Que me dan aquí cositas. Que si subes ahí luego no puedes bajar, ¿eh? Vale, me das maíz, ¿eh? Gracias. Yo creo que me puedo ir ya. Así de claro. Vale, tenemos piedra. Vamos a hablar con este. Esa niña Lily se sienta sola a almorzar normalmente. Quizá algún día debería intentar sentarme a su lado. Estoy segura de que no es tan peligrosa, ¿verdad? Deberías, deberías. Por favor, que haya relaciones que no sean la mía. Gente, sería increíble. Bueno, el tema de la venta de la tienda ya vamos luego. Voy a por madera, chicos. Aquí que hay que donar madera, efectivamente. No sé si tengo que seguir hablando o esto ya vale para siempre, porque ya no me aportan nada nuevo en realidad. Este sitio es grande, ¿eh? Sabía yo. Mil gotas. Vamos a volver a casa y vamos a irnos ahora a con un bonus de piedras. Bonus de minería. Me voy a ir a la cantera esta. O la cantera o la caverna, mejor dicho. Hay una chica guapa que forma parte de los magos del trueno en el bosque interminable. No sé su nombre, pero ella tiene el pelo rojo y necesito impresionarla de alguna manera. Anda, aquí hay tramas amorosas y cosas, ¿eh? Qué gracioso todo esto. ¿Qué es esto?
Gente, debería dormir ya directamente, ¿no? Aunque deberíamos pasar por la tienda primero, antes de dormir. Tema museo, yo creo que mañana lo tengo. Dame. Tema museo, yo creo que para mañana está. Venga, vamos. Uy, lo que cuesta subir, ¿eh? Nivel 41. Sábado, 27. Veamos, descansé bien, me siento feliz. Ok. Vamos a trabajar, entonces. Si estás tan feliz. Muy buenas, Bisvaporux. Bienvenido. Vale. Esto me interesa, pero bastante, que mejoremos el nivel, ¿eh? Me falta un tablón de estos mágicos, chicos. Vale. De todas formas, creo que puedo construir ya el museo. Creo que va a quedar mejor esto. Mucho mejor así, veréis. Hombre, mucho mejor. Ahí estamos. Vamos a entrar al museo a ver qué nos dicen. ¡Surbilín! Estaba hablando con Willow esta mañana y, bueno, ella dijo que tú eres el héroe de Solemn. ¿No crees que deberías haberme dicho algo tan importante? Bueno, este museo se ve muy bien, por cierto. Vale, héroe. Es hora de tu próxima gran búsqueda. Donando uno de cada artículo que existe en Solemn a nuestro museo, juntos construiremos el mayor tesoro de información de Solemn. Vale, hay que donar todo lo que hay. Ok, tía. Ay, siempre sabes lo que decir, Surblin. Vale, parece que el ala oeste está abierta de momento. Si actualizamos el museo, quizá podríamos mostrar más artículos. ¿Y aquí qué hago? Littlewood Museum. Veamos. Ok. Me gusta lo que veo, ¿eh? Oye, ¿me vais a dar alguna recompensa por todas estas donaciones que estoy haciendo? ¿O en algún momento os la vais a plantear o algo así? ¡Hombre! ¡Doc Noir! Muchísimas gracias por ese pedazo de raideíto. ¿Qué tal? ¿Con qué andabais? ¿Y qué tal? ¿Cómo te va la vida? Que hace mucho que no os veo. Os sé de vosotros. ¿Cómo va la cosa? Muchas gracias por ese pedazo de raíz, ¿eh? Vale, pues ya hemos donado todo lo que tengo al museo aquí de Littlewood y no tienes nada que darme o algo. Vaya. Vaya.
correo no leído. Tenemos aquí que nos dan monedas y materiales, que está muy bien. Y hemos vendido, oye, 300 por vender mala hierba. Está bien, ¿no? Ven conmigo, anda. Veamos aquí qué hay. Una cama, de una silla de aventurero. Vale, lámpara de no sé qué y el suelo de no sé cuánto. Siempre quise probar este juego. Bueno, pues nosotros lo hemos empezado ayer y... uf, está guay, ¿eh? Está muy guay. Muy guay, muy guay. Perfecto. Espero que cocines algo riquito, ¿eh? Tal vez al otro pueblo me guste más si trato de hablar con ellos. Bueno. ¡Ey, Surbilín! Compré esto a un comerciante el otro día. Quiero que lo tengas. Una zanahoria. A ver, tenemos zanahorias en el pueblo como para aburrir, ¿vale? Si tú quieres comprárselo a comerciantes, tú sabrás. Pero aquí hay de sobra. Me voy a quedar sin energía después de recolectar todo esto. Lo cual no mola, porque necesitaba madera mágica. Pero ya iremos mañana, porque hoy hemos hecho mucho, ¿vale? Así que no pasa nada. Me salvaste de los monstruos una vez, ya sabes. Estaba siendo atacada por salamandras ardientes fuera de Alejandría. Pero no eran rival para tu espada mágica. Claro, ahora se llama así eso, ¿eh? Surbilín, tengo algo importante que decirte. Me faltaba un olor en casa, así que empecé a poner viejas frutas y verduras en mi casa. Pero después de unos días, todo se convirtió en un olor amable. Creo que he encontrado una manera de producir más tierra cubierta de hierba y tierra labrada. Una caja de compost. Lógico. Esto no lo puedo pillar. No puedo, no puedo. Vale, recogemos rocío, gotas de rocío de estas. Y creo que me voy a ir a dormir, gente. Porque no hay nadie por ahí, a no ser que esté por aquí el vejete. Que no creo que sea el caso. De hecho, el... el viejo no es este, no es esta su casa. La casa de Dudley, míralo. Tenemos que cambiarnos. Esta casa tendría que estar aquí, ¿eh? Y esta aquí. Muchas gracias por ese follow. A ver, Batiño. Bienvenido. 100 gotas de rocío. Hemos completado todo lo que quiere al 33%. Quiero papel tapiz histórico. Desearía que mi casa estuviera a 20 espacios de la fundición. A más de 20 espacios de la fundición. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte. Es decir, que quieres que tu casa esté como por aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Uno más abajo sería. Entonces el museo hay que moverlo. ¿Te sirve aquí? Perfecto. ¿Esto lo seguimos manteniendo? Guay. Mesa historiada. De historiadora. Oso de juguete. Lámpara de dulces. Papel. Tapiz histórico. Vale, vamos a ver.
Va a ser que no tengo nada de eso, ¿eh? Mesa de historiadora. Esa la tenemos. ¿Lámpara? ¿Qué lámpara quería? No me acuerdo. Lámpara de dulces. Vale, de eso no tengo. De eso no compro. Y el papel tapiz tampoco lo tengo. Vámonos. Bastante bien tienes la casa ya, hija. Vale, voy a dormir. No sé si tenemos algo por aquí. A ver este. 16 espacios de la cafetería. Bien, eso lo cumplimos. Quiero que el papel tapiz del casco del barco. ¿Cómo es el papel tapiz? Sería wallpaper. Esto no es. Esto tampoco. Casco del barco. Vale. Mesa de chabolas. No tengo de eso. Estantería y piso de chabolas. Vale. La estantería sí la tengo. Y el suelo, el piso. Ya está. Faltaría la mesita. A ver si podemos conseguir esa receta por ahí. ¿Qué más, chicos? ¿Hacemos alguna construcción y mejora más? A ver, ¿aquí qué quieres? Vale, quiero papel tapiz, escalera de mago, mesa de mago, estantería y alfombra de no sé qué. La estantería la tengo. La alfombra la veo más difícil, ¿eh? La alfombra no la tengo, gente. La mesa del mago tampoco. Y el papel de la escalera del mago, esto tampoco lo tengo. Pero bueno, le hemos puesto la estantería, que de momento va que chuta, ¿vale? Cama de horno. Y quiere estar cerca de la fundición. Cama de horno, silla cohete. De esto creo que no tenemos. Silla cohete no. De esto no tengo nada, ¿eh? Estantería. Y el alfombra Pebblestone tampoco la tengo. Bueno, lo que sí podemos es ponerle cerca de la fundición. Además no le teníamos puesta ni entrada a la casa por el camino ni nada. Así que si le pongo la casita aquí al lado mío... Bueno, de hecho... Que me falta uno de tierra, no me digas. Por uno. Me la estás liando, ¿eh? ¿Dónde puedo quitar uno de tierra? No puedo, ¿verdad? No puedo quitar uno de tierra. A ver, podemos quitar aquí. Y bueno, chicos, pues nada, hasta aquí. Lo dejamos ya. Llevamos tiempo suficiente. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, como siempre, dadle al like. Y mañana nos vemos con más. ¡Chao!